paró y le había dicho de hacer un pequeño ejercicio, subir la imagen de la gráfica del potencial eléctrico, ¿sí? Entonces la vamos a mirar, las gráficas que subieron, y después pues ustedes escogen la que es mejor. No, ya no tienes tiempo para subir. Entonces voy a descargar todos, después los miramos y me dicen cuál prefieren. Vale, él envió tres escuchas. Entonces acá tenemos todas las gráficas, ¿sí? No saben el nombre, sino votan para el amigo. Entonces miremos bien todas las gráficas, las agrando para que lo vean un momento. Después mirando acá, escogen la que le parezca más bonita. Entonces, esa es la primera. Esta. Vale, ahora no digan siguiente, simplemente la miran y después levantan la mano cada uno a cada imagen. ¿Quién? ¿Cuál le parece la mejor? Esta. Esta. Espera, después levanta la mano. Entonces, ahora acá las ven otra vez todas las imágenes, ¿sí? Ahora simplemente las voy pasando y cada uno vota para la imagen. Entonces, ¿quién vota para esta? ¿Se puede repetir voto? No, solo se vota para uno. ¿Quién vota para esta? Nadie. ¿Quién vota para esta? Nadie. ¿Esta? Esta. Dos personas, tres personas para esta imagen. Acortemos. Para esta. Uno. Para esta. Uno, dos, tres. Mantenga la mano levantada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para esta. Esta, nadie, uno. Esta, ninguno. Esta, ninguno. Esta, esta. Esta, uno, dos, tres. Esta, esta. Una persona. Entonces, la imagen ganadora es esta. ¿Quién hizo la imagen? Tú. Vale, entonces al final de la clase, al final de la clase pasas para que te dé tu punto extra en el parcial pasado. ¿Vale? Como les había dicho. Entonces, ahora apaguemos esto y seguimos con la clase. Acá. Sí.
que recó con las imágenes y hago con, pues, como una imagen única con las más bonitas que enviaron, ¿vale? Como hice el semestre pasado. Ahora, para hoy tenían, que tenían una pregunta, la pregunta 26.8 y un problema. Entonces, empecemos con la pregunta 26.8. Vamos a ver qué dice. Le dice, puesto que la carga neta en un capacitor siempre es cero, la pregunta es muy sencilla, ¿qué es que almacena un capacitor? Energía. Lo hemos visto la clase pasada. Un capacitor, ¿por qué no almacena carga? Porque las dos placas del capacitor tienen una carga positiva, la otra carga negativa, iguales en magnitud. Entonces la carga neta total, aunque se diga que un capacitor está cargado, la carga neta total de un capacitor es cero. Vale. Lo que hace un capacitor no es almacenar carga, sino separar cargas positivas de negativas. Haciendo esto se carga de energía, y esta energía es la energía almacenada de un capacitor que puede descargar bajo forma de chispa, pues, cuando toquemos los polos, o sea, las dos placas del capacitor. Vale. Entonces, esta es la respuesta, era muy sencilla, energía. Ahora, tenía también un problema, el 31. ¿A quién le toca el problema? ¿A qué, quién llamé la clase pasada? Velasco. Entonces, Cristian Cortés, ya pasaste. Andrés Sánchez, no está. Luis Parra, tú, dale, tú pasaste la clase pasada, no. ¿Alguien falta por firmar? No, perfecto. Entonces, vamos a ver el problema 31, que dice: entonces, tenemos un capacitor de 3 microfaradios. 3 microfaradios, la capacitancia quiere decir 3 por 10 a la menos 6 faradios. Muy bien. Y está conectado a una batería de 12 voltios. Delta V de la batería es 12 voltios. Pues, ¿cuánta energía se almacena en el capacitor? Tenemos tres fórmulas, ¿cuál utilizamos? U igual diferencia potencial al cuadrado por capacitancia. U igual delta V al cuadrado por C. Un medio también, ¿verdad? Un medio delta V al cuadrado por capacitancia. Un medio. La fórmula tiene un medio adelante. Entonces, es solamente reemplazar los valores y vamos a ver cuánto nos da. Un medio 12 voltios al cuadrado. Por 3 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Cuánto les da la energía almacenada? ¿Cuánto le da ese cálculo? ¿216 microjoules? Entonces, 2,16 por 10 a la menos 4 joules. 2,16 por 10 a la menos 4 joules. ¿Cómo se hace? Con la fórmula que hemos derivado la clase pasada. Nada difícil. Es aplicar un medio delta V al cuadrado por C, hacer los cálculos, 2,16 por 10 a la menos 4 joules. Ahora, había otra pregunta. Vale, también es muy sencilla. Si el capacitor está conectado a una batería de 6 voltios, pues toca reemplazar el 12 con el 6. De hecho, la energía saldrá 4 veces más pequeña. Como la energía depende de la diferencia de potencial al cuadrado, la diferencia de potencial es la mitad, la energía saldrá 4 veces más pequeña.
sia in este caso. Microjoules, ossia 5,4 per 10 alla meno 5, corretto. 5,4 per 10 alla meno 5 joules, vale? Entonces, este era il problema. Seguimos con la clase. Entonces, la clase de hoy vamos a ver el último tema del capítulo de capacitancia, el capítulo 26, y vamos a ver los que son capacitores con dieléctrico. Borramos todo esto y vemos capacitores con dieléctrico. Capacitores con dieléctrico lo encuentran en 26.5. Vale. Ahora, ¿qué es un dieléctrico? Es un material aislante, o sea, aislante quiere decir no conductor, o sea, ¿qué quiere decir no conductor? Que las cargas no se pueden mover, ¿sí? Un ejemplo de materiales aislantes, me los dicen ustedes. Plástico, porcelana. Porcelana, caucho, vidrio, teflón, vale, muchos materiales aislantes. Madera, vale. Entonces, es un material aislante que, ¿cómo funciona? Se pone entre las placas del capacitor. O sea, hasta el momento, ¿qué le decía que había entre las placas del capacitor? Aire. Sí, el aire también es un material aislante. Vale. En la realidad, vamos a ver ahora, eso no es muy práctico, todos los capacitores contienen un dieléctrico, o sea, un material diferente del aire, aislante entre las placas. Vale. Una pregunta, ¿por qué el material tiene que ser aislante? ¿Para que no se atraigan? ¿Para qué no? No, las placas se atraen igual. Evitar que se... No atraerse, sino... Evitar que no toque. No, o sea, no digo... Pues también un material no aislante evita que las placas se toquen, ¿sí? Si le ponemos un pedazo de metal, las placas del capacitor no se tocan igual. Pero pues, para ahí está el problema, ¿cómo sería igual? Pues si el material fuera conductor, ¿qué pasaría? Haría corto, o sea, las placas del material conduce las cargas, conduce corriente y las placas se descargan. Sería lo mismo que tocarlas, ¿vale? Entonces, esa es la respuesta. No es para que las placas no se toquen, sino para que las placas, las cargas, no puedan fluir de una placa a la otra, entonces el capacitor no se descargue, ¿sí? Entonces, el material tiene que ser aislante, ¿vale? ¿Cuál es la función del dieléctrico? Tiene varias, pero la principal es aumentar la capacitancia, lo vemos ahora perché, y la capacitancia aumenta de un factor adimensional, o sea que no tiene unidades de medida, que indicamos normalmente con K, ¿vale? Entonces, un efecto del dieléctrico es aumentar la capacitancia, ¿ya?, de un factor K, y K toma el nombre de constante dieléctrica. Pues pongan cuidado, no es la K del campo eléctrico. Essa si chiamava costante de Coulomb, costante elettrica, e vale 9 per 10 alla 9 newton per metro quadrato sopra Coulomb quadrato. Essa è K, costante di elettrica, è un valore adimensionale, ossia non tiene unità di medida, è un numero puro, e è un valore che cambia di materiale a materiale, può essere 2, 4, 5, 27, 1,7, 1 e así.
vale, o sea, son dos cosas diferentes, no la confundan con la K costante eléctrica o costante de Coulomb, vale. Ahora, ¿cómo podemos determinar esta K? Podemos hacer un experimento sencillo, de hecho lo pueden hacer hasta ustedes en laboratorio, solo necesitamos un capacitor de placa paralela y un voltímetro. Entonces tenemos un capacitor de placas paralelas, ¿vale? Conectado a un voltímetro. Un voltímetro es lo que ustedes llaman multímetro en el laboratorio. ¿Por qué lo llaman multímetro? Porque es voltímetro, amperímetro, ohmetro, o sea, mide varias cantidades a segunda de lo que selecciona. Pues se puede utilizar un multímetro posicionado en voltios. Este es un voltímetro. ¿Vale? Ahora, conectamos el capacitor al voltímetro. El voltímetro no lo descarga y encuentra que hay una diferencia de potencial que llamamos delta V0. ¿Vale? O sea, diferencia de potencial antes del dieléctrico. ¿Vale? Después, ¿qué hacemos? Insertamos, ahora las placas del capacitor están así, tienen aire en el medio, insertamos un material aislante que cubra todo el espacio entre las placas. Podría ser caucho, podría ser papel, podría ser madera, vidrio, pues lo importante es que rellene todo el espacio entre las placas. ¿Sí? Si esto es el capacitor, insertamos el dieléctrico así. ¿Vale? Entonces, insertamos el dieléctrico entre las placas, que leemos que el potencial ahora tiene una diferencia, la lectura del voltímetro tiene un potencial que llamamos delta V, y que vemos que delta V es menor que delta V cero. Vale. Por ejemplo, si antes leíamos 100 voltios, después de insertar el dieléctrico, leemos, por ejemplo, 25 voltios. Sí. Entonces, un efecto del dieléctrico es disminuir la diferencia de potencial, el voltaje del capacitor. Entonces, ¿qué podemos escribir? Podemos escribir que delta V igual delta V 0 sobre K. ¿Vale? Donde K es una constante, es siempre mayor que 1. ¿Por qué es una constante positiva siempre mayor que 1? Porque delta V es menor que delta V 0. ¿Correcto? Por ejemplo, si delta V 0 fuera 100 y delta V fuera 25, ¿cuánto sería el valor de K? Delta V fuera 25 y delta V fuera 100, ¿cuánto sería el valor de K? 4, ¿verdad? Entonces, si el potencial disminuye 4 veces, quiere decir que la K, la constante dieléctrica de este material, vale 4. ¿Vale? Entonces, esto es el significado de la constante dieléctrica. Ahora, ¿cómo podemos ver que la constante dieléctrica, vamos a demostrar, aumenta la capacitancia? ¿Cómo podemos escribir esto? ¿Cuál es la definición de capacitancia? C igual ¿cuál es la definición de capacitancia? Desde la clase pasada, la definición de capacitancia por un capacitor cualquiera, no por el capacitor de placa paralela, por un capacitor cualquiera. Carga Q sobre delta V. ¿Vale? Ahora, pues queremos, esta es la capacitancia inicial, ¿vale? Final. Queremos escribirla en términos de la capacitancia inicial. Ahora, cuando insertamos el dieléctrico,
la carga del capacitor cambia? No, non puede cambiar porque el capacitor está aislado. ¿Qué quiere decir? Que Q igual Q0, o sea, la carga con dieléctrico es igual a la carga antes de dieléctrico, ¿vale? Entonces Q lo podemos reemplazar con Q0. Ahora, delta V, ¿cómo lo podemos escribir? Delta V0 sobre K, ¿verdad? Por lo que vimos antes. Entonces, sobre delta V0 sobre K, ¿qué quiere decir? La K, por la ley de Lorentz, la podemos llevar arriba y que nos da K por Q0 sobre delta V0. ¿Qué quiere decir Q0 sobre delta V0? ¿Cómo podemos llamarlo? Capacitancia 0, o sea, antes del dieléctrico. Entonces esto nos da K por C0. Entonces, volviendo a escribirlo junto, es C igual K por C0. ¿Qué quiere decir esta fórmula? La capacitancia con dieléctrico es igual a la capacitancia sin dieléctrico multiplicada por el factor K, por la constante dieléctrica. ¿Qué quiere decir? La nuestra constante dieléctrica, habíamos dicho, por ejemplo, en nuestro ejemplo era 4. ¿Vale? Entonces, si la capacitancia sin dieléctrico es 1 faradio, ¿cuánto será la capacitancia con dieléctrico? 4 faradios, será 4 por C0, 4 faradios. ¿Sí? Entonces, hemos visto ya dos efectos de insertar un dieléctrico. Cuando insertamos un dieléctrico entre las placas del capacitor, ¿qué pasa con el voltaje del capacitor? Disminuye de un factor de cuántas veces. De un factor K, no siempre 4, le hice un ejemplo 4, pero K puede tener cualquier valor mayor que 1. ¿Sí? Entonces, el voltaje de un capacitor disminuye de un factor K. ¿Qué pasa con la capacitancia? ¿Qué pasa? Aumenta K veces, o sea, aumenta de un factor K. ¿Vale? Entonces, dejemos esta fórmula. Vale, no, borremos igual, es sencilla. Y vamos a ver qué pasa en un capacitor de placas paralelas. Vale, esto ya lo sabíamos. ¿Cómo se calcula la capacitancia de un capacitor de placas paralelas sin dieléctrico? ¿Cuál es la fórmula? C igual... Para un capacitor de placa paralela, C igual. Epsilon 0. Por A sobre D. Por A sobre D. ¿Vale? Ahora, si le insertamos un dieléctrico, una con constante dieléctrica K, ¿vale? ¿Cuánto será la capacitancia con dieléctrico? ¿Cómo se volverá la capacitancia del capacitor con dieléctrico? Una pregunta, ¿y es epsilon por A sobre qué? ¿O L o...? D. D. Ah, ok. La distancia de las placas. Eso ya lo sabíamos, ¿sí? Lo hemos visto en capacitores de placa paralela. Ahora, en el capacitor insertamos un dieléctrico con constante dieléctrica K. ¿Cuánto valdrá la capacitancia después? K por todo esto, sí, K. Entonces, la capacitancia de un capacitor con dieléctrico de placa paralela se calcula como K por epsilon 0 por A sobre D. ¿Vale? K es una constante que depende del material. Epsilon 0 es el 8,85 por 10 a la menos 12. La constante dieléctrica del vacío. Y A es el área de las placas. D es la distancia, la separación de las placas. ¿Vale? Entonces, esta fórmula nos da la
capacitancia de un capacitor de placa paralela con dieléctrico. Ahora, otra vez, ¿cómo hago para aumentar la capacitancia? Mirando esta fórmula, ¿cómo puedo aumentar la capacitancia? Cerrar las placas. Vale. Ahora, de la distancia de las placas no se puede reducir al infinito. ¿Por qué? Porque se descarga. ¿De qué depende cuando las placas se descargan? Sí. Depende de lo que se llama resistencia dieléctrica del material que tenemos adentro. O sea, podemos acercar las placas, pero no hasta el infinito, o sea, no hasta casi tocarse, porque el material se vuelve conductor. ¿De qué depende de esto? Depende de la que se llama resistencia dieléctrica del material. La resistencia dieléctrica, igual que la constante dieléctrica, depende del material. O sea, por ejemplo, el caucho tiene una constante dieléctrica y una resistencia dieléctrica, el vidrio tiene una constante dieléctrica diferente y una resistencia dieléctrica diferente. Vale. La resistencia dieléctrica, llamarla resistencia es malo, pero históricamente se llama así, ¿por qué? Porque en realidad no es una resistencia, o sea, no tiene las unidades medidas de la resistencia, que son los ohmios, sino tiene las unidades de medida de un campo eléctrico. O sea, la resistencia dieléctrica, ¿qué es? Es el campo eléctrico máximo que un material se aguanta antes de volverse conductor. ¿Sí? Por ejemplo, hicieron el experimento del laboratorio con el generador de Van der Graaf y el aire hacía una chispa entre el generador y su dedo. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico entre la bola del generador y su dedo superaba la resistencia dieléctrica del aire. O sea, superaba el campo eléctrico máximo que el aire se aguanta, el aire se volvía conductor y hacía una chispa. ¿Vale? Entonces, la resistencia dieléctrica en fórmula normalmente si indica con Emax, vale, Emax, o sea, es el campo eléctrico máximo que cada uno de los materiales se aguanta. Vale. Con respecto a esto, vemos una tabla, que es la tabla 26.1. ¿Qué nos da la tabla 26.1? Nos da resistencia dieléctrica y constante dieléctrica para varios materiales. De eso si tomo la tabla que no sirve. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos ver en la tabla? Aire. ¿Cuánto vale la constante dieléctrica dell'aire? Miren la tabla. ¿Vale? ¿Cuánto vale la costante dieléctrica dell'aire? Dale, ¿alguien fotocopió el libro, lo tiene en el celular, en la tablet, todo eso? Dale. Pues la página no se lo... 819. La tabla 26.1. ¿Cuánto les da la resistencia dieléctrica del aire? ¿Cuánto? La resistencia, disculpe, la constante dieléctrica del aire. Vale, 1. Podemos aproximarlo a 1, 3 cifras significativas. Eso explica por qué no se hablaba de constante dieléctrica del aire. Porque en esta fórmula la K es 1, es como no existiera. Vale, entonces, constante dieléctrica del aire es 1. La constante dieléctrica de los otros materiales, por ejemplo, la baquelita es 4,9, la goma es 6,7, la porcelana es 6, el teflón es 2,1, el vacío
El vacío es uno, es exactamente uno. L'acqua es 80. L'acqua es 80, pero el agua no es un dieléctrico, pero que es conductora. O sea, no se puede rellenar un capacitor de agua porque hace chispa. El teflón, el titanato de estroncio, es la más alta, 233. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la primera ventaja que vemos acá de utilizar un dieléctrico adentro del material? Como todos los valores son más grandes de lo del aire, la K es mayor que 1. Por ejemplo, si insertamos porcelana, ¿cuántas veces aumenta la capacitancia de nuestro capacitor? 6 veces. Si insertamos titanato de estroncio, es un material desarrollado específicamente para servir de dieléctrico, ¿cuántas veces aumenta la capacitancia? 233 veces. O sea, utilizar un dieléctrico incrementa, a paridad de dimensiones, incrementa la capacitancia de nuestro capacitor. Esto es bueno. Sí. Ahora, la resistencia dieléctrica. Vale, nosotros queremos una resistencia dieléctrica pequeña o grande. Dime. Grande, porque se la resistencia dieléctrica es más grande, el material se aguanta un campo eléctrico más grande, podemos acercar más las placas. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale la resistencia dieléctrica del aire? 3 por 10 a la 6. Unità di medida? Es un campo eléctrico, ¿verdad? Les dije. ¿Cómo se mide el campo eléctrico? Es voltio sobre metro. Se el aire se aguanta un campo eléctrico bastante grande de 3 millones de voltios sobre metro. ¿Vale? Cuando el generador de Van der Graaf estaba cerca de su dedo, ¿sí? Hacía una chispa. ¿A qué distancia más o menos? A un centímetro. Vale, entonces, 3 millones de voltios sobre metro quiere decir 30.000 voltios sobre centímetro. Sí, hay que dividir por 100. ¿Qué quiere decir? Que entre el generador de Van der Graaf y su dedo, 30.000 voltios sobre centímetro, había, si el dedo estaba a un centímetro, había 30.000 voltios de diferencia. O sea, la diferencia de potencial que generaba su generador de Van der Graaf era alrededor de 30.000 voltios. Esto es para generar una chispa del aire. ¿Vale? Si hubiera sido, no sé, 300.000 voltios, la chispa habría nacido también a 10 centímetros de distancia. Una diferencia de potencial de 3 millones de voltios le puede dar una chispa hasta un metro de distancia. ¿Sí? Por ejemplo, los cables de alta tensión pueden llegar a 1 millón de voltios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Le pueden dar corriente no solo tocándolo, pero también quedándolo a, no sé, a 30 centímetros de distancia. ¿Sí? La corriente normal es 100 voltios. 100 voltios es muy pequeño. Si tiene en el dedo, aunque sea un centímetro o medio centímetro, no es suficiente para darle corriente. Tienen que llegar a pocas décimas de milímetro, o sea, fundamentalmente a tocar el cable para que esto le dé corriente. ¿Sí? Entonces, esta es la resistencia dieléctrica del aire. ¿La resistencia de los otros materiales es más grande o más pequeña? Más grande. Y esta es una ventaja, porque los materiales se aguantan un campo eléctrico más grande. Por ejemplo, la goma es 8. El papel, vamos a ver, el teflón es el más alto, es 60, 20 veces más grande que el aire. ¿Qué quiere decir? Que un centímetro de teflón aísla como 20 centímetros de aire. ¿Sí? O sea, un centímetro de teflón aísla, o sea, no produce chispa, como lo hacen 20 centímetros de aire. Entonces, esta es otra ventaja de insertar un dieléctrico. ¿Por qué? Porque el material dieléctrico normalmente aguanta más que el aire. ¿Vale? ¿Por qué eso es importante? Pues hemos dicho que nosotros queremos reducir la distancia entre las placas.
¿vale? Reducir la distancia entre las placas. ¿Por qué no las podemos reducir hasta el infinito? Pues, si se acuerdan, ¿cuál es la fórmula? Delta V es igual a E por D, ¿verdad? En el capacitor, la diferencia de potencial igual al campo eléctrico por distancia entre las placas. Entonces, ¿qué podemos escribir? Que delta V max es igual a E max por D. O sea, un capacitor se puede aguantar una diferencia de potencial igual a la constante dieléctrica, resistencia dieléctrica del material multiplicada por la distancia de las placas. Por ejemplo, hagan el cálculo. Un capacitor con distancia de placas de un milímetro y relleno de, vamos a ver, papel, ¿vale? ¿Cuánto es el valor delta V máximo que se puede aguantar? ¿Vale? Un milímetro, ¿cuántos metros son? O sea, 1 por 10 a la menos 3 metros. ¿Y cuánto vale el max del papel? Ajá. ¿Papel? 16 por 10 a la 6. 16 por 10 a la 6. Por 16 por 10 a la 6 voltios sobre metro. Vale, volt, metro se va con metro. 10 a la 3 por 10 a la menos 6 da 10 a la 3. O sea, 10 a la menos 3 por 10 a la 6 da 10 a la 3. 16 por 1 da 16. Eso nos da 16 por 10 a la 3 voltios. Igual 16.000 voltios. O sea, un capacitor relleno de papel con distancia de las placas de un milímetro se aguanta hasta 16.000 voltios. Si fuera relleno de aire, ¿cuánto se aguantaría? Tú estás mirando la línea equivocada. ¿Cuánto aguantaría? 3.000 voltios, ¿verdad? Aguantaría mucho menos. Ahora, si reduzco la distancia en lugar que un metro, o sea, un milímetro, lo hago 0,01 milímetro. La centava parte de un milímetro, mucho más cercano. ¿Cuántos voltios se podrá aguantar? Pues hagan el cálculo cuántos voltios se aguanta. ¿160? 160, ¿vale? No 16.000, sino 160 voltios. Entonces, es por esto que reduciendo la distancia entre las placas, pues a un cierto momento se hace una chispa. ¿Por qué? Por ejemplo, si el capacitor estaba conectado a corriente de 200 voltios y tenía separación, diferencia de potencial de 200 voltios, y tenía separación de un milímetro, no había problema porque se aguantaba, pues, 16.000 voltios. Pero si reduzco la separación de las placas hasta 0,01 milímetro, se aguanta solamente 160 voltios, lo conecto a 200 y hace chispa. Sí. Entonces, esto es delta V max, lo que se llama voltaje máximo de operación. ¿Cómo se calcula? E max por D. Entonces, esto es el voltaje máximo de operación. Vale. Cuando tienen un capacitor, siempre tiene escrita dos cosas. La primera puede ser, no sé, 5 microfaradio, que es esta, la capacitancia. Y la segunda puede ser 150 voltios.
¿Qué es esto? El voltaje máximo de operación. ¿Qué quiere decir? Este capacitor lo puede conectar a máximo una fuente de 150 voltios. Si le conectan más, pueden dañarlos. Seguro no sirve. ¿Vale? Entonces, de todo este discurso, hemos visto dos ventajas del dieléctrico. ¿Cuáles son las dos ventajas? Ventaja número uno, ¿no? Dice. Aumenta la capacitancia. ¿Verdad? Ventaja número dos. Pero dejando el capacitor sin modificaciones, pues no aumenta la distancia, sino que aumenta el delta V, que es el voltaje máximo de operación. O sea, ¿qué quiere decir? Que un capacitor con dieléctrico con respecto a aire podemos conectarlo a una diferencia de potencial más alta. Esto es importante porque nosotros queremos que un capacitor almacene energía, ¿verdad? ¿Cuál es una de las fórmulas de la energía? La hemos visto hoy. Un medio delta V al cuadrado por C. ¿Vale? Entonces, se incrementa la capacitancia, incrementa la energía. Se incrementa el delta V, incrementa la energía al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuánto se incrementa la capacitancia en un capacitor juntándole... Vamos a ver, porcelana. No la capacitancia, la energía máxima que podemos almacenar si juntamos porcelana. Vamos a ver, ¿cuánto es la constante dieléctrica de la porcelana? 6. Entonces, la C aumenta 6 veces. ¿Y cuánto es la resistencia dieléctrica de la porcelana? ¿Cuánto es? 12. ¿Cuántas veces es más grande de la del aire? ¿Cuánto? 4 veces más grande. Entonces el voltaje máximo de operación aumenta 4 veces, pero como acá es al cuadrado, ¿de cuántas veces puede aumentar? 16. Entonces, 16 por 6, ¿cuánto nos da? 96. Vale. ¿Qué quiere decir? Introduciendo porcelana en lugar que el aire en un capacitor, este capacitor puede incrementar su energía 96 veces. O sea, el mismo capacitor, sin cambiar la forma, separación de placa ni nada, poniendo porcelana y aire, porcelana en lugar que aire, incrementa su energía máxima de 96 veces. Una parte de vida que incrementa la capacitancia, una parte de vida a que se puede incrementar la diferencia de potencial entre las placas. ¿Vale? Entonces, estas son ya son dos ventajas de los dieléctricos. Primero, incrementa la capacitancia. Segundo, incrementa el voltaje máximo de operación. Tercera ventaja, es muy práctica, es que es más práctico construir un capacitor así. O sea, si yo tengo un capacitor, dos placas paralelas con aire en el medio, ¿cómo las tengo separadas? Es muy difícil. Obviamente, si le pongo una hoja de papel en el medio, dos hojas metálicas, es mucho más sencillo tenerlas separadas porque automáticamente el papel las separas. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes quieren construir un capacitor en el laboratorio, lo pueden hacer como experimento, ¿cómo pueden hacer? Toman una hoja de aluminio, la placa positiva. Entre el aluminio ponen un papel o si quieren hasta un vinipel, que también sirve, es como plástico y es más delgado. Y después otra hoja de aluminio. Cuidan muy bien que las dos hojas de aluminio no se toquen, ¿sí? O sea que el vinipel las cubra completamente y no se toquen. Después oprimen bien una hoja contra la otra. ¿Por qué oprimen? Para que la distancia entre las dos hojas disminuya y aumente la capacitancia. Y las enrollan así, juntándole pues dos cables, pues pueden juntarle a las dos hojas dos cables metálicos que serían las salidas del capacitor para cargarlo. ¿Sí? Entonces le juntan los dos cables metálicos y la enrollan así en un cilindrito. ¿Sí? Encuentran una cosa que tiene la forma como fuera un cigarro, ¿sí? Con una forma así, con los dos cables metálicos que sale,
Ahora que pueden hacer, pueden cargar el capacitor o con la fuente al máximo 30 voltios, o mucho más útil, así, tocando uno de los dos cables con el generador de Van Grandegraaff a 1000-2000 voltios. ¿Vale? Este capacitor, pues lo tocan por la parte exterior donde estará el vinipel, lo envuelven otra vez el vinipel para no descargarlo, así que el capacitor queda aislado. Se prueban a tocar un material metálico, se carga suficiente para hacer una chispita o tiene una capacitancia suficiente para medirla con el multímetro. ¿Sí? Entonces así pueden construir un capacitor. Más grande lo hacen y más apretada la soca las pone, más se incrementa la capacitancia del capacitor, más grande va a ser la chispa. De hecho así es como se construyen los capacitores en la realidad. ¿Sí? Dos ocas metálicas con una oca plástica enrollada una en la otra. ¿Sí? Si quieren incrementar todavía la capacitancia, pueden hacer capas sucesivas, o sea, oca metálica, oca plástica, oca metálica, oca plástica, oca metálica, oca plástica, y las enrollan todas. ¿Sí? Entonces el capacitor todavía incrementa su capacitancia. ¿Vale? Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las ventajas de un capacitor? Mayor de un dieléctrico, mayor capacitancia, mayor voltaje de operación, soporte físico a los materiales que se logran empacar de mejor forma. ¿Vale? Entonces, visto esto, vemos una pregunta y dos ejemplos. Entonces, primero, la pregunta sorpresa 26.6. Vamos a ver qué dice. Le dice, ah, es el buscador de taquetes. ¿Vale? Entonces, ¿el buscador de taquetes qué sirve? A encontrar, por ejemplo, en las casas antiguas hay el intonaco, o sea, la pared, y atrás de las paredes hay unos, pues, unas barras de madera que sostienen las paredes. Si ustedes quieren poner una puntilla en la pared, la quieren poner en la madera, no en el vacío, porque si no hacen un hueco en la pared. ¿Sí? Entonces, acá está la pared. Y escondido atrás de la pared y está un taquete de madera. Vale. El buscador de taquete no se ve, sí. El buscador de taquete es un instrumento que lo pasa en la pared y pues cuando pasa enfrente del taquete pues hace un ruido, se prende una luz. ¿Cómo funciona el buscador de taquete? Es un capacitor fundamentalmente hecho así. Esta es la placa positiva, esta es la placa negativa y este es el instrumento. Lo movemos así. ¿Vale? Estas placas generan un campo eléctrico de este tipo. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Atrás de la pared normalmente hay aire. Cuando acercamos el buscador de taquete, este queda enfrente del taquete de madera. Parte del capacitor no queda relleno con aire, sino queda relleno con madera, para así decirlo. Entonces, el buscador de taquete tiene un instrumento que mide la capacitancia. ¿Qué medirá el instrumento? ¿Un aumento o disminución de la capacitancia? Un aumento. Entonces, mide un aumento de la capacitancia en el punto donde es máxima, quiere decir que estamos enfrente del taquete. O sea, logra, para así decir, ver atrás de las paredes, midiendo la capacitancia. ¿Vale? Entonces, la pregunta era si la capacitancia se incrementa o disminuye. Obviamente, se incrementa. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver también dos ejemplos, el 26.6 y 26.7. Vamos a ver qué dicen los dos ejemplos. Entonces, el 26.6 dice, las placas de un capacitor miden 2 centímetros por 3 centímetros. ¿Vale? Es un capacitor de placa paralela, 2 la base, 3 la altura de las placas. Y está separada por una distancia, un espesor de papel T de 1 milímetro.
quale? Determinare la capacitanza. Qual è la formula della capacitanza di un capacitor di placa parallela? Regeno degli elettrico, qual è la formula? Me la ripete? K epsilon su 0. Ora? Perfetto, entonces. K del papel quanto vale? Quanto vale epsilon 0? 3.7 poi. Quanto vale epsilon 0? Non è cortisa meno? No, S è costante elettrica. Ah, epsilon 0 già abbiamo utilizzato con la legge Gauss e tutto questo. 8.105 por 10 alla meno 12. Coulomb quadrato sopra Newton per metro quadrato. Vale. Quanto vale A? A sarà l'area delle placche, quanto vale? 6, però sono centimetri quadrati, se lo queremo trasformare in metro, 6 per 10 alla meno. Sono centimetri quadrati, no centimetri. 6 per 10 alla meno 4. Perché è il quadrato también del fattore 100, entonces 10.000. Entonces por 6 por 10 a la meno 4 metros quadrato sobre un millimetro. Quanto è un millimetro in metros? 1 por 10 a la meno 3. Un millimetro, 1 por 10 a la meno 3. Dale. Entonces hagan el cálculo, 3,7 por 8,105, 10 a la menos 12, por 6 por 10 a la menos 4, por 1 por 10 a la menos 3. Dale, quanto le sta? 3. Intenten hacer esos cálculos que en el parcial sí. Exactamente cálculos así van a estar. Sí, entonces, ¿cuánto les da? Dime. Vamos a ver si es correcto. Está 1.96 porque 1.96 10 a la menos 11, todo le dio lo mismo. ¿Sí? Pues acá dice 2 de hecho. ¿Sí? Entonces 1.96 por 10 a la menos 11 unidad de medida. Es una capacitancia para Dios. Vale, entonces, la capacitancia es 1 por 10, 1,96 por 10 a la menos 11 para Dios. Después, quiere el voltaje máximo de funcionamiento, de operación. ¿Cómo se calcula? Lo que lo hemos llamado Vmax. ¿Cuál es la fórmula? Vmax igual a Emax por D. Por D. Entonces, ¿cuánto vale Emax para el papel? Miren en la tabla. ¿16? Por 10 a la 6, unidad de medida. Voltio sobre metro moltiplicato per D che è un millimetro 1 per 10 alla meno 3 metros quanto les da?
No, abbiamo messo, cioè, il calcolo esattamente uguale, quanto le dà? 16.000 16.000 1,6 × 10^4 seria 16.000 voltios. Ora quiere conocer la carga máxima del capacitor. Qual è la definizione di carga in un capacitor? Q igual C delta V. Entonces Q max, la carga máxima, será igual C por delta V máximo, que acabamos de calcularlo. Entonces C es la capacitancia, 1,96 × 10^-11 faradio por delta V máximo, por 16.000 voltios. O sea, la carga igual capacitancia por diferencia de potenziali, la carga máxima igual capacitancia por la diferencia de potencial máxima que se aguanta el capacitor. ¿Sí? Entonces, este cálculo, ¿cuánto les da? 16.000 × 1,96 × 10^-11. 0,32, porque 0,32, o sea, 3,2 × 10^-7. Unidad de medida. Vale. La carga máxima es 3,2 × 10^-7 coulomb. Última pregunta, la energía máxima del capacitor. ¿Cómo podemos calcular la energía del capacitor? ¿Qué fórmula quieren utilizar? U igual un medio de... Pues podemos utilizar delta V al cuadrado, o podemos utilizar la Q o la C, cualquiera. La Q. La Q, entonces, un medio, ¿cuál es la fórmula? Delta V. Pues hay tres, me digan una por lo menos correctamente, una de las tres. Delta V cuadrado por... Delta V al cuadrado por... Por C, entonces utilizamos esta, delta V al cuadrado por C. Entonces nos da un medio. ¿Cuánto vale delta V? 16.000 voltios al cuadrado por la capacitancia, 1,96 × 10^-11 faradio. Entonces, hagan el cálculo, cuando nos da la energía, 2,5 × 10^-3. 2,5 × 10^-3, unidad de medida, joules. La energía se mide en joules, o julios, julios. ¿Vale? Hemos utilizado pues las definiciones de antes. ¿Qué es lo nuevo que hemos visto hoy? Introducir el dieléctrico. Introducir el dieléctrico define este delta V max como E max por D, y hay este factor K que incrementa la capacitancia. ¿Vale? Se acuerden que cada dieléctrico tiene un valor diferente de K y de E max. Pues si hubiera en el parcial, pues seguro habrá un capacitor con dieléctrico, le doy yo el valor de E max y de K que le sirve. ¿Vale? Le digo, por ejemplo, porcelana, y le escribo, la porcelana tiene K de esto y delta V max, o le digo, la constante dieléctrica es esto, y el voltaje, ¿cómo se llama? La resistencia dieléctrica, el E max, vale esto. ¿Vale? Ahora, este es un problema. Hay otro problema, el que sigue es el 26.7. Entonces vemos el problema 26.7.
2. Le dice: un capacitor de placa paralela se carga con una batteria hasta la carga Q0. Vale. Después se elimina la batteria e se inserta entre las placas una lámina de material. O sea, hace el mismo ejemplo que hemos hecho antes. Lo cargamos y después insertamos un dieléctrico con una constante dieléctrica K. Vale. Encuentre la energía almacenada en el capacitor antes y después de insertar el dieléctrico. Vale. Entonces, ¿qué fórmula nos interesa ahora? La fórmula de la energía, la llamamos U0, es la energía antes del dieléctrico, es un medio la que tiene carga y capacitancia, que dice energía igual un medio Q al cuadrado sobre C, pues acá lo llamamos Q0 al cuadrado sobre C0. Esta es la energía antes del dieléctrico. ¿Cuánto será la energía después del dieléctrico? Pues la energía después del dieléctrico, la llamamos U, será un medio. ¿La carga cambia? No. Entonces, U0 al cuadrado sobre C. ¿Vale? No más C0. Pero ahora, C, ¿cómo lo podemos escribir? C es igual a C0 multiplicado por K. Entonces, en lugar de C, ¿qué podemos escribir? Un medio Q0 al cuadrado sobre C0 por K. ¿Vale? Entonces, un medio Q0 al cuadrado sobre C0 no es nada más que U0. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos escribir? Que U es igual a U0, que es todo esto, sobre K. ¿Vale? Ven que esto es igual a U0. Entonces, U es igual a U0 sobre K. O sea, insertando el dieléctrico sin que la batería estuviera conectada, ¿sí? Si la batería está conectada es diferente, ¿qué pasó con la energía? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuye, ¿verdad? K es un número mayor que 1, la energía final, la que hemos llamado U, o sea, la energía con dieléctrico, es igual a la energía sin dieléctrico, sobre K, o sea, disminuye. ¿Por qué disminuye? ¿Dónde se va la energía? Pues la energía, de hecho, se va en el trabajo que hace el capacitor. Bueno, ven, vamos a ver más bien esto. ¿El capacitor atrae o repele el dieléctrico? Atrae, ¿verdad? Porque su energía disminuye. Entonces, ¿dónde se va la energía del capacitor? Se va en el trabajo de jalar el dieléctrico adentro de las placas. O sea, aunque la fuerza sea muy pequeña, pero si tienen un capacitor y acá tienen un dieléctrico, una hoja de papel, por ejemplo, el capacitor le jala el papel hacia adentro. ¿Sí? El trabajo que hace en hacer esto reduce su energía y por eso la energía disminuye de este factor. Vale, entonces, un capacitor con desconectado de una batería siempre atrae un dieléctrico entre sus placas. Vale. Ahora, una otra cosa, una pregunta, la que sigue, la pregunta a sorpresa. 26.7. Entonces le dice: tenemos un capacitor
de placa es paralela, completamente cargado y esta vez permanece conectado una batería. Vale, entonces es un capacitor de placa paralela, pero esta vez permanece conectado con una batería. O sea, no es el caso de antes, ahora la batería queda conectada. ¿Cuál es la diferencia? Si la batería queda conectada, puede entregar energía y la diferencia de potencial queda constante. Vale. Entonces, quiere saber si mientras deslizamos el dieléctrico, o sea, mientras insertamos el dieléctrico, las cantidades siguientes aumentan, disminuyen o quedan igual. Vale. Entonces, primera cantidad, capacitancia. Segunda cantidad, carga. Tercera cantidad, campo eléctrico entre las placas. Cuarta, delta V. Quinta, U, la energía. Entonces, primera cantidad. La capacitancia, insertando el dieléctrico, aumenta, disminuye o queda igual. Aumenta, hemos visto la capacitancia aumenta di un fattore K. Capacitancia aumenta. Vale, empecemos di uno sencillo, delta V. No. Che pasa con delta V? Se mantiene igual, perché? Perché sta conectado a batteria. Esta è la funzione della batteria, sempre mantiene la misma. Delta V queda igual. Entonces Q a che si iguala? C por delta V. ¿Qué pasa con Q? Aumenta. Q tiene que aumentar. Ahora vamos a ver la U, una fórmula para la U. U igual un medio delta V al cuadrado por C, por ejemplo, podría ser delta V al cuadrado por C. Entonces, la delta V queda igual, la C aumenta, la energía aumenta. Aumenta. La energía aumenta, no, la energía es esta. La última, el campo eléctrico. ¿Qué hace el campo eléctrico? Pues se conoce la fórmula, ¿se acuerdan? Delta V igual E por D. D queda igual, delta V queda igual, ¿qué pasa con la E? Queda igual. Entonces, también la E queda igual. Entonces, le repito, insertamos un dieléctrico en el capacitor. La capacitancia aumenta porque hemos visto que aumenta de un factor K. El delta V queda igual porque está conectado a la batería. La Q queda igual, la Q aumenta porque Q igual C delta V, entonces aumenta. La U aumenta porque igual delta V por C y la C aumenta. La energía queda, la campo eléctrico queda igual porque delta V queda igual. Vale. Desconectado de la batería es diferente, ya hemos visto los ejemplos antes. Desconectados de la batería, ¿qué pasa? La capacitancia aumenta. La energía que habíamos visto, lo hemos visto en el ejemplo antes, aumentaba o disminuía. La energía, acabamos de verla en este ejemplo, la energía después del dieléctrico era más grande o más pequeña. No, ¿qué decía la fórmula? U igual, no, 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 en el ejemplo que acabamos de hacer. Un cero sobre K, entonces aumento disminuye. Disminuye. Entonces, la energía disminuye. El delta V lo hemos visto empezando el capítulo. El delta V disminuye, insertamos el dieléctrico, delta V disminuye. Campo eléctrico, ¿qué hace? Se disminuye el delta V, disminuye, y la carga. ¿Qué hace la carga en el capacitor? Queda igual, ¿verdad? Porque está desconectado la batería, no puede llegar carga. Y carga queda igual. Entonces otra vez ven que cómo se porta un capacitor con los dieléctricos, con
o sin batteria cambia mucho. Insertando el dieléctrico, la capacitancia siempre aumenta. Con batteria la carga aumenta, sin batteria queda igual. Con batteria il campo elettrico queda uguale, sin batteria disminuye. Con batteria il delta V queda uguale, sin batteria disminuye. Con batteria la energía aumenta, sin batteria la energía disminuye. ¿Qué quiere decir este último? Que un capacitor desconectado una batteria atrae hacia adentro el dieléctrico. Un capacitor conectado a la batteria, ¿qué tiende a hacer? Tiende a expulsar el dieléctrico. O sea, el dieléctrico, pues es porque está amarrado, decimos, pero si no, tiende a salir de un capacitor conectado a la batteria, porque insertando el dieléctrico, pues tenemos que hacer un trabajo para insertarlo. ¿Vale? Ahora, una última cosa rápida. Pues, ¿cómo está relacionado el dieléctrico con el campo eléctrico? ¿Vale? Dieléctrico es cualquier material. Por ejemplo, la madera es dieléctrica, el plástico es dieléctrico, ¿vale? Cualquier material aislante. Ya hemos visto cómo se porta el campo eléctrico en los conductores. ¿Cuánto vale el campo eléctrico adentro de un conductor? Cero, ¿verdad? El campo eléctrico cuando un conductor está en equilibrio vale cero. El campo eléctrico en el aire tiene un valor, pues que es el campo eléctrico. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en un material aislante, en un dieléctrico? Pues imaginamos un capacitor de placas paralelas. ¿Sí? Un capacitor de placas paralelas. Si se acuerdan, podemos escribir que delta V igual delta V0 sobre K. O sea, tenemos un capacitor de placa paralela desconectado de la batería. Cuando insertamos el dieléctrico, el delta V disminuye de un factor K. ¿Vale? Ahora, delta V es igual a E por D. ¿Sí? Entonces, acá podemos reemplazar E por D igual E0 por D. Sí, simplemente el V lo reemplazamos con el E por D. ¿Sí? Porque delta V igual a E por D en un capacitor sobre K. Entonces la D se va con la D y que tenemos que E es igual a E0 sobre K. O sea, ¿qué pasa al campo eléctrico en presencia de dieléctrico? ¿Aumenta o disminuye? ¿Entienden una fórmula como esta? Eso es el campo eléctrico sin dieléctrico. Eso es el campo eléctrico con dieléctrico. K, habíamos dicho, es un número mayor que 1. Entonces, la E, campo eléctrico con dieléctrico, ¿es mayor o menor que 0? Menor, porque eso es mayor que 1. Entonces, el campo eléctrico disminuye. ¿Vale? Entonces, si en este salón tenemos un campo eléctrico, en el aire, por ejemplo, 100 voltios sobre metro. En el aire el campo eléctrico es máximo, 100. En un material dieléctrico, por ejemplo, como esto, el campo eléctrico entra en los materiales dieléctricos, o sea, no es que se quede afuera de la silla, o por ejemplo, este bloque de madera, o en esto, pongamos. En este bloque de madera entra, pero disminuye. ¿Disminuye de cuánto? Disminuye de un factor K. ¿Sí? O sea, si la K de la madera es 3, por ejemplo, el campo eléctrico es de 100, se divide 3 veces, es 33 newton voltios sobre metro. ¿Vale? En un material metálico, ¿cuánto es el campo eléctrico? En un material metálico, 0. ¿Vale? Esto explica por qué, por ejemplo, las ondas radio de los celulares pueden cruzar materiales dieléctricos, o sea, pueden cruzar paredes de madera, por ejemplo, o materiales aislantes. Si las paredes estuvieran forradas de metal, no las pueden cruzar porque el campo eléctrico valdría 0. Si las paredes están forradas de madera o de papel, sí las pueden cruzar porque el campo eléctrico disminuye, ¿sí? Pero no se vuelve 0, solamente disminuye. Entonces, pues paredes de madera logran
disminuir la intensidad de la señal, pero no logran volverla a cero como un material metálico. Eso explica por qué la jaula de Faraday, el experimento, si está solamente de cartón, no destruye la señal, no quita la señal, solamente la atenúa de un factor K, el factor de la constante dieléctrica, mientras está forrada de aluminio, reduce el campo eléctrico a cero y destruye completamente la señal, quita la señal, ¿vale? Entonces, adentro del aire el campo eléctrico es cero, es máximo. Adentro de materiales conductores es cero. Adentro de materiales aislantes es el campo del aire sobre K, que es la constante dieléctrica del material aislante. O sea, es menor, pero no es cero. ¿Vale? Con esto concluimos el capítulo sobre capacitores. El parcial llega hasta acá, entonces, hasta este tema. Para la casa, para el viernes, me hacen dos problemas. Los problemas 20 y 41 y la pregunta 16. Estamos en el capítulo 26. Entonces, para el viernes, problema 20 y 41, pregunta 16 del capítulo 16. Gracias por su atención y nos vemos el viernes. Que tengan buena tarde.